El segundo gran bloque viene a sustituir de alguna manera los antiguos medios audiovisuales, es decir, las diapositivas, las transparencias y los proyectores de opacos. La aparición de los cañones, las cámaras digitales, los ordenadores, los programas de edición gráfica, nos abría a los profesores un gran campo para generar nuestras diapositivas, para generar nuestras transparencias de una manera económica y rápida. Así que cuando apareció el primer cañón en el colegio, enseguida leí las grandes posibilidades que tenía y me puse manos a la obra. Y durante un par de años me dediqué a elaborar, pues podríamos decir que una gran colección de diapositivas para apoyarme en las explicaciones en el área de conocimiento del medio de quinto y de sexto. Así, por ejemplo, aquí en la parte inferior de las páginas de quinto y de sexto aparecen los menús desplegables con el temario correspondiente a sus cursos. Podemos ver, por ejemplo, el tema de los animales, cómo estos materiales en realidad vienen a ser lo que eran las antiguas diapositivas. Mucha imagen, poco texto y, pues, lo que siempre se ha dicho, vale más una imagen que mil palabras. Pero vamos, estas diapositivas no solamente incluyen lo que son imágenes, también he hecho mano de esquemas, mapas nudos. Que nos permite no solamente apoyarnos a la hora de la explicación de la batería, sino a la hora de repasar y de preguntar en clase. Esta serie de esquemas nudos nos amplía las posibilidades de trabajo. Y por ejemplo, en el sexto curso, en el estudio del cuerpo humano, pues podemos ver también que normalmente la diapositiva se abusa un poco del texto, es imagen, pero también en el temario pues tenemos esquemas nudos, gráficos nudos,